It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes, 6 de septiembre del año 2022 y comienzo por hacer la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral. En pantalla hay un número telefónico que es un WhatsApp. Escríbeles, ten paciencia para que te contesten y te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 6 de septiembre del año 2022. Este segmento entre ustedes y yo nada más, quizás sea un poquito largo, tengan paciencia. Ahí cómodos. El fin de semana, muchos de nuestros seguidores en YouTube quizás no lo sepan porque hay personas que nos siguen en YouTube, pero no nos siguen en redes sociales. Por eso hemos decidido también hablar aquí y porque también en YouTube ocurrió parte del hecho que vamos a comentar. Y se trata de una campaña que arrancó el día sábado, una campaña obviamente financiada, ya tenemos idea de quién está financiando, porque siempre se cometen errores en este tipo de cosas. Y la campaña fue dirigida a intentar nuevamente desacreditar y restarle credibilidad a nuestra plataforma, a Factores de Poder, a Agárrate específicamente y a mí como periodista. Se trata, y muchos de los que nos siguen ya deben saber el tema, de la situación que ha vivido y que está viviendo mi socio en Factores de Poder, Roberto Alejandro Betancourt Rojas, que es periodista, que es venezolano. La situación que está viviendo después que el 20 de julio del año 2019, estando pasado de tragos, había tomado más de lo que la ley permite para manejar, atropelló a un joven motorizado que lamentablemente murió en ese hecho. Durante 2 años y medio, Roberto estuvo enfrentando el juicio que finalmente terminó, como debe ser, en una sentencia. Roberto siempre enfrentó el juicio, se quedó en el lugar del accidente en el momento que ocurrió, no huyó. Roberto, en ningún momento, de hecho, yo fui su fiadora sin haber conversado previamente con Roberto, también su hermano Eduardo, porque yo sabía que el fiador lo que hace es garantizarle a la justicia que la persona que cometió el delito, el hecho, etcétera, no va a huir y va a enfrentar los cargos y va a enfrentar el juicio. Yo, sin haber conversado con Roberto, que estaba detenido en ese momento, yo tomé la decisión de ser fiadora de Roberto porque sabía, conozco a Roberto, Roberto ha sido mi socio y tengo que decir que en el tiempo que hemos estado trabajando juntos, que son ya creo que un poco más de 7 años entre una cosa y otra, no he conocido en mi vida una persona más honesta y transparente que Roberto Betancourt, ni una persona más noble que Roberto Betancourt. Ayer dije en el comentario que hice en Instagram que no hay que escupir para arriba, porque hay cosas detrás de estos hechos no es que los justifican, pero nadie sabe lo que le puede ocurrir en el momento que le pueda ocurrir. Y la forma de enfrentarlo es simplemente haciendo lo que Roberto hizo, que fue que a pesar del miedo, y yo le voy a leer a ustedes hoy unas palabras de Roberto, a pesar del miedo que Roberto tenía, del temor que tenía, venció ese temor porque dijo, yo tengo
que asumir esto con responsabilidad y darle a mis hijos la lección de lo que le puede ocurrir a uno cuando comete un error como este. La campaña fue desatada. En primer lugar, el primero que publicó, yo nunca hablo de este personaje, porque es un ser sumamente despreciable, que siempre he considerado y hemos considerado aquí en equipo, que tomamos las decisiones, la mayoría de las decisiones se toman en equipo, aunque yo tengo la última palabra, tengo que decirlo. Nosotros siempre hemos considerado que hablar de este personaje, de este ser siniestro, nos quita nivel, porque realmente la campaña sucia, barata, que Wender Enrique Villalobos ha emprendido contra este canal y contra mi persona, ha sido tan baja, de tan baja factura, que los propios seguidores que ha tenido se han dado cuenta del sesgo que hay en las informaciones. Eso no son informaciones, porque información viene de hecho ocurrido, de todas las desinformaciones que este señor pone en pantalla y pone en sus redes sociales, siempre con la insistencia de que yo debo responderle, porque él tiene una especie de obsesión con que yo le responda, porque él quiere subir su nivel de discusión. Hoy le voy a responder, en primer lugar, porque le ha dedicado un programa entero al caso de mi socio, que por el hecho en el que estuvo involucrado, está preso hace 6 meses en una cárcel estatal de la Florida. Lo condenaron a 4 años de cárcel y está pagando su condena, como debe ser. Como debe ser. Aunque déjenme decirles que quienes conocemos a Roberto, que es mucha gente, por cierto que tengo que agradecer, porque periodistas serios, reconocidos, que han sido adversarios de esta plataforma por situaciones políticas, ninguno se pegó a la campaña, sino que más bien se han puesto a la orden de la plataforma, pero sobre todo de Roberto, porque Roberto lo único que ha dejado tras de sí ha sido buenas obras, ha sido calidad como ser humano, y eso él lo está recogiendo en este momento, porque obviamente Roberto no quería matar a ese muchacho. De hecho, el delito por el cual se le condena es homicidio involuntario. Y el agravante es que había tomado más del límite permitido para manejar. Ese fue el agravante. El hecho cierto es que estas campañas todas replicaron exactamente el mismo texto, insinuando que Roberto es un asesino, que Roberto fue condenado a 14 años. Pero lo peor, fue demasiado obvio y que yo de verdad quiero tomar esto como lo positivo de lo que ocurrió, es que los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta del sesgo porque pretendieron involucrarme a mí en el asunto. Hubo un comentario, por cierto, que me dio risa, porque era alguien que decía, debe ser que Patricia le inyectó de forma intravenosa el alcohol a Roberto. O debe ser que Patricia iba manejando el vehículo. Yo ni había tomado con Roberto porque no tomo y todo el mundo lo sabe. Pero además, tampoco lo estaba acompañando en ese momento. Y ayer dije en las redes sociales, lo acompañaré hasta el final de esto, porque Roberto se portó como un hombre, enfrentando sus miedos, que han sido muchos y que son obvios. Roberto tiene 2 hijos pequeños. Roberto está empezando una vida y el temor, después de lo que le ocurrió, ha sido muy difícil de sobrepasar, definitivamente. Vámonos con Wender Enrique, porque en esta oportunidad, como les decía, sí le voy a responder, pero lo voy a hacer con pruebas como siempre hacemos aquí, porque hasta hoy yo consideré que lo de Wender Enrique Villalobos no era importante, pero ya está la prueba de que Wender Enrique Villalobos hace estas cosas para extorsionar y por dinero. De manera que es un delincuente. Y como él mismo dice que él es una figura pública,
cosa que no es Roberto, y por eso lo de Roberto cuando ocurrió no se informó, porque eso no es del interés público, porque Roberto no es una persona pública. Y por eso no se informó, porque esto pertenece a la vida privada de Roberto y de la persona que lamentablemente falleció. E incluso por respeto a su familia, que ha sido tan discreta, la familia del joven fallecido, nosotros nunca mencionamos esto públicamente. Bueno, a diferencia de Roberto, que no es una persona pública, a partir de ayer lo es. A partir del sábado lo hicieron público. Wendell Villalobos se declara a sí mismo como una persona pública. Y cuando una persona pública extorsiona, pide dinero para desacreditar a otros, eso es un delito que hay que denunciar. Y cuando los periodistas como yo creemos en que la sociedad debe informarse y debe saber de este tipo de cosas, yo lo sé hace tiempo, porque es obvio que él hace todo esto por dinero, pero las pruebas no estaban y ahora sí están. Yo quiero que producción ponga a correr el programa en el que Wendell Enrique Villalobos pretendió justificar el dinero que le pagaron de esta campaña que costó muchísimo dinero. Y quien pagó perdió el dinero, porque la gente no es tonta. Vamos a escucharlo y yo voy a ir pidiendo a la producción que detenga el video en el momento que yo voy a hacer comentarios. Vamos a comenzar. Bueno, lo otro, dos temas que quiero contarles a ustedes, contar y quiero que participen ustedes también. Una sobre un gran escándalo que hay ahorita en los Estados Unidos con nuestra amiga Patricia Poleo. Ustedes dirán, la tienes agarrada con pobre, con Patty, pobrecita Patty. No, 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 ya va. Patricia es bien controversial. Patricia me ha atacado. Patricia ha atacado a todo el mundo. Está en su pleno derecho de atacar y de pasar la información y de dar noticias. Estamos claros de todo eso. Ok, no hay problema con eso. Patricia denuncia a los corruptos. Nosotros también denunciamos a los corruptos. Patricia ha denunciado a artistas. Claro que sí. Yo le he denunciado a ella con sus relaciones con Raúl Gorrín, con muchas cosas, con Israel Gómez, etc. Pero Patricia Poleo ha atacado mucho y tiene muchísimas demandas en los Estados Unidos. Muchas. Con empresarios, con artistas. Hay muchas demandas que ustedes no saben. Pero ya que a Patricia le gusta sacar toda la luz pública. Párame eso ahí, por favor. La invito a que... Las demandas que yo tengo aquí en Estados Unidos son dos. No son muchísimas demandas que la gente no sabe, porque la gente, las personas se han enterado de las demandas por mí. Y son dos. De dos delincuentes a quienes he denunciado en este programa. Y todo el mundo se enteró por mí, porque yo soy una persona pública. Y me demandaron como periodista, por las informaciones que se dieron aquí. Porque yo cumplí con mi deber como periodista. Vamos a continuar. Me responda. Muchos dicen que yo hago esto para que Patricia me dé una tarima en su programa. Yo no necesito tarima en programa de nadie. Yo tengo mi propia tarima y mi propio programa. Pero la verdad sea dicha. Porque si fuera yo, que a mí me encuentra, como ha dicho ella, alguna cosita por allí, me la sacan y me vuelve mierda Patricia Poleo. Vamos a estar claros, como ha hecho ella, con artistas, cantantes, influencers, políticos, que está en su pleno derecho. Pero lo que Patricia Poleo no ha dicho, y esto ha sido una revelación que yo le he dado, esto ha sido un tubazo, un bombazo que yo he dado, y a mí no me interesan los bombazos, ni será el primero, me interesa que la gente sepa de esto, porque a ella le gusta criticar y hablar paja de todo el mundo, incluyéndome. Pero resulta, chica, que ella no habla de esto, de su socio y mejor amigo, el señor Roberto. Para ahí un momentico. Yo aquí simplemente un puntico para aclarar. La angustia y el problema de Wendell Enrique Villalobos es que yo no lo menciono. No hablo nada de él, porque para mí es nada, es basura. Pero a partir del momento en que llegó a nuestras manos la prueba de que es un extorsionador, ya esto es una situación de orden público. Ya esto es un crimen que está cometiendo una persona que se llama a sí mismo personaje público.
Vamos a seguirlo viendo. De Patricia Poleo. Y mejor amigo de Patricia Poleo. Ese señor que sale en esa foto, ¿saben quién es, no? ¿Saben quién es ese señor, no? Eso es Roberto Alejandro Betancur. Eso es Roberto Alejandro Betancur. Entonces, ya va. Ya va. Ese Roberto Alejandro Betancur, su socio, su mejor amigo. Este que está aquí. ¿Por qué Patricia Poleo no habla de él si le gusta decir la verdad y dar noticias, etcétera, etcétera? Y ataca a todo el mundo, por supuesto. No va a atacar a él porque, bueno, es su socio, está bien. Pero tampoco puede ocultarlo y, por el contrario, más bien sale en la defensa de él. Este caballero que está acá, su socio, su mejor amigo, está preso. Está preso por varias cosas. Y esto Patricia lo tiene oculto y no lo dice. No lo dice. Si una hija mía tuviera un problema, yo lo dijera en ese sentido, porque yo soy una figura pública y yo tengo que salirle al paso antes de que la gente vaya a atacarme. Páralo ahí, páralo ahí. Ahí está, no olviden eso. Él es una figura pública. Él es una figura pública y si él tuviera un problema, él lo diría. Vamos a ver qué va a decir cuando coloquemos aquí la prueba de que es un extorsionador y un chantajista. Continúa. ¿Verdad? Pero esta señora, y usted dirá, bueno, ¿pero qué relación tiene? Bueno, lo mismo que ella ataca a otros, ¿verdad? Lo puede hacer con él, no atacarlo, pero aclarar. Este señor, el señor Roberto Alejandro Betancur, está preso. Y está preso por varias cositas. Y aquí muestro las pruebas porque la gente me dice, ¡muestra las pruebas! Pero esto lo tienen oculto. Está preso. Y le voy a decir los dos delitos más pequeños. O los tres delitos más pequeños. Para que usted vea lo pequeño que son los delitos. Aquí están. El expediente. Parte del expediente. Firmado. Juez. Preso. X. Aquí está, por supuesto, Colina, abrazado con ellos, chévere. Este señor está preso por conducir ebrio, borracho. Tenía la licencia vencida. Pero el problema no es que estuviera borracho, que es un problema ya. El problema es que el señor atropelló un niño y lo mató. Páralo ahí. El joven que murió tenía 21 años, no era un niño. Repitió varias veces durante el programa que era un niño. Precisamente porque es obvio que cuando se dice un niño hay más sensibilidad con el caso, más morbo, lamentablemente, y eso es lo que él mueve. 21 años tenía el joven que murió. Continúa. El problema. Entonces, nadie está exento a eso, ¿sí? Pero es una irresponsabilidad. Y su socio y mejor amigo fue un irresponsable. Cuando ella ataca irresponsabilidades de otro, ella me ha atacado a mí. Ella ha atacado a Norbey sin haber cometido delitos. Y está bien que lo haga, está bien. Y denuncia, está bien. Yo también estoy haciéndolo. Ella ha atacado a Ledesma, no estoy defendiendo a Ledesma, Ledesma que resuelva su peo. Ah, porque el de Ledesma, los yernos son unos corruptos. Sí, son unos ladrones corruptos y Ledesma tiene que dar su explicación. Páralo ahí un momento. Ah, no, porque Julio. Yo me imagino que ustedes, que son personas sumamente inteligentes, pensantes, se darán cuenta que él no haya cómo justificar esto, ¿no? Porque él dice que, como yo ataqué a Ledesma, que no lo he atacado nunca, porque más bien me cuestionan que no lo he atacado. Lo que yo he dicho es que los hechos acerca de sus yernos están ahí, los tiene la justicia y he dado la noticia, pero yo no he atacado a Ledesma, es falso. Él no haya cómo justificar
no haya cómo justificar esto que él está haciendo, porque ya la gente le había caído encima en Instagram diciéndole que qué tenía que ver eso conmigo. Pero él tiene que justificar esto, lo que cobró. Vamos a seguirlo escuchando. Borges atropelló, y mira que yo no, o sea, Julio Borges no es santo de mi devoción, ni defiendo a Julio Borges. Julio Borges estaba conduciendo y atropelló y asesinó a un niño. Eso también es verdad. Y ella lo denunció. Pero ¿por qué Patricia Poleo no dice? Páralo ahí. De que estaba con la... Páralo ahí. En primer lugar, yo no denuncié a Julio Borges porque atropelló a un niño, pero sí lo atropelló. Y Julio Borges se dio a la fuga cuando atropelló al niño. ¿Ustedes saben por qué yo no denuncié eso? Por respeto a la familia del niñito fallecido. Porque la propia familia me solicitó no hablar del tema. Pero yo tengo todos los detalles. Y la propia familia del niño me pidió no ventilarlo. Que me busque él un comentario que yo haya hecho sobre lo que ocurrió con Julio Borges. Julio Borges se dio a la fuga. Roberto Bendancourt no se dio a la fuga. No atropelló a un niño. Fue a un joven de 21 años. Y en este momento está preso pagando lo que la justicia dijo que tenía que pagar por haber atropellado a ese joven de 21 años. Continúa. Licencia vencida, que estaba ebrio, borracho, que atropelló a un niño y que lo mató. Y está preso. Esto no lo dice ella. ¿Dónde está entonces la transparencia de ella? Y yo no la estoy atacando. Si vamos a ser objetivos, vamos a ser objetivos. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver él con ella? Lo mismo que, porque es verdad, las responsabilidades son individuales, sí es verdad, pero como a ella le gusta asociar los peos de otro a una persona, supongamos, ¿usted cree que a mí Patricia Poleo me va a pelar si sabe que un familiar mío, un amigo mío, mi socio o mi mejor amigo cometió un delito? No va a sacar esa información y no va a decir el amigo de Wender esto. No lo va a decir, claro que lo Páralo va a decir. Páralo ahí. Y me va a volver. Páralo mirado. Ahí, por favor. Él está ahí estando de una hipótesis, pero es que yo no necesito que un amigo tuyo, un socio, porque tú mismo cometiste un delito en Venezuela, aunque tú dices que eso es persecución política, tú cometiste un delito en Venezuela. Tú golpeaste a una mujer en Venezuela. Tú acosaste y abusaste de una mujer en Venezuela. Tenemos para poner en pantalla... Por favor, que él dice que lo están persiguiendo por eso, es mentira, porque les voy a decir algo, Tarek William Saab ya podría perfectamente haber solicitado su extradición a España como ha solicitado la extradición de otro venezolano, por ejemplo, el caso de Ernesto Quintero, que lo extraditaron a Venezuela y se lo entregaron a la justicia en Venezuela, a la injusticia, porque eso no se puede llamar justicia. Él dice que él está en Interpol, eso es falso, que está en Interpol, es mentira que está en Interpol. Si él fuera realmente un perseguido político en Venezuela, con esa orden de captura que tienen ahí ustedes en pantalla, ya podrían haberlo extraditado. El caso de Wender Enrique Villalobos es por violencia de género y el número del caso es 216993 y es del año 2017. Hechos, en fecha 26.03 del 2016, la ciudadana Adriana Ayaris Torrealba formuló denuncia mediante la cual manifestó que desde hacía 2 años se había separado de Wender Villalobos, con quien tuvo una relación amorosa. Desde ese momento ha presentado muchos problemas de agresividad y amenazas por parte de este sujeto, por lo cual acudió a varios organismos policiales y al Ministerio Público a denunciarlo. Refiere que Wender Villalobos la acosaba por tener ella otra pareja y que a través de las redes sociales publicadas, publicaba imágenes desacreditándola y enviaba mensajes de odio dirigidos a su persona. Delitos tipificados en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Observaciones. En fecha 25 del 9 del 2020, el Tribunal Primero de Control de Audiencias y Medidas de Violencia contra la Mujer acordó la orden de captura en contra del ciudadano Wender Enrique Villalobos Padrón, cédula de identidad 8.281.756. Y dice que se libró oficio al jefe de Interpol, alerta roja, en el estado Anzoátegui. Y no se subió el alerta de Interpol, no está en Interpol. Si el régimen de Maduro quisiera a Wender Villalobos en Venezuela, ya lo tendrían. Ya lo tendrían. Porque está en España, que es un país que ha extraditado venezolanos inocentes. Y se los ha entregado en sus manos a esos esbirros. Vamos a continuar. Yo con esto no estoy volviendo, no es que la estoy volviendo mierda. Si ella está transparente, como ella dice, que ella denuncia y habla todo, bueno, que hable de esto, pues.
de Roberto Hernández Betancourt. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y ustedes han visto esas ausencias que ha tenido ella en el programa. Bueno, por aquí viene la cosa. Y está más preocupada todavía porque tiene tantos casos en los Estados Unidos de demanda. Deténlo ahí, por favor. Y anda. Él habla de que yo no lo voy a hacer y resulta que cuando grabó este programa ya yo lo había hecho. Ya lo había hecho. Pero además, él dice, él habla de mis ausencias porque resulta que acá ahora es que yo tengo que marcar tarjeta con Wender Villalobos. Él sabe cuando yo vengo al programa y cuando no vengo. ¿Por qué esa atención hacia mí? ¿Por qué esa preocupación de si yo vengo o no vengo al programa? ¿Será que es que Wender Villalobos es mi jefe? ¿Es que me tiene el control? ¿Por qué yo no estoy pendiente nunca si Wender Villalobos publica esto, publica lo otro, si salió o no salió? Hoy ya saben por qué les estoy respondiendo. Porque la sociedad debe saber en qué anda Wender Villalobos, que es extorsionando y está chantajeando. Y lo que publica es todo pagado, dicho por él mismo. Ya ustedes van a escuchar el audio. Tranquilos, tengan paciencia, que ya lo van a escuchar. Entonces él está preocupado por mis ausencias. Por cierto, que todo el mundo le ha llamado la atención lo morena que estoy, es porque estaba en la playa. Y eso es parte de mis ausencias. Porque además yo soy mi jefe y vengo cuando me da la gana y cuando no me da la gana no vengo. Porque para eso soy jefe. Fue una de las cosas, por cierto, que cuando acordé la sociedad con Roberto Betancourt le dije, mira, yo quiero trabajar cuando yo quiera, cuando me provoque. Así que lo haré cuando yo quiera trabajar. Y eso es lo que yo hago. Por otro lado, obviamente tengo muchas más preocupaciones y ocupaciones después que Roberto cayó preso, porque Roberto hacía el 70% del trabajo administrativo en esta empresa y ahora lo tengo que hacer yo. Entonces, yo vengo cuando me da la gana a trabajar. Continúa. Con grandes problemas, porque se mete con tanta gente a cambio de, en ocasiones, plata. Porque muchos admiran a Patricia porque ella denuncia, pero muchos no saben, y yo lo he denunciado, lo que hay detrás de muchas denuncias que hace Patricia Poleo a artistas que tienen plata, a influencers, a cantantes, a personalidades y políticos. Detrás de todo eso, yo tengo unos audios de Patricia Poleo que usted se quede para atrás y nunca los he querido pasar. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí no me interesa mostrarle la prueba de repente a usted. A mí me interesa conservar la prueba para tener cómo defenderme cuando ella me ataque. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Pero muestra la prueba. No, no, no. Esa persona sabe que yo tengo la prueba. Páralo ahí, por favor. Y con eso yo me defiendo. Si ella... Páralo ahí. Miren. ¿Ustedes creen que si Wender Enrique Villalobos tuviera eso que él dice tener, ya no lo hubiera mostrado? Cuando tiene que traer por los cabellos asuntos para poder o para intentar desacreditarme. Producción tiene, por cierto, ya le voy a responder a esto de los audios, porque la que tiene los audios soy yo, Wender. La que tiene tus audios extorsionando soy yo, y yo no me voy a guardar la prueba. Yo sí la voy a poner en pantalla, porque estas cosas... Porque además él dice que yo me meto con mucha gente. No, yo no me meto con gente, yo soy periodista de investigación y denuncio. Yo no me meto con gente, ni tengo esta plataforma para chantajear ni para extorsionar. Y yo hago mi trabajo de una manera bastante, bastante vigilada. Porque cuánta gente quisiera que yo tuviera una caída, señores. Cuánta gente quisiera que yo tuviera un resbalón. Y se han quedado con las ganas, incluyendo este personaje. Vamos a poner la ficha de Interpol, vamos a poner la página de Interpol para que ustedes vean que no aparece. Es falso. Es falso que está en Interpol. Le mintió incluso al periodista David Placer. Ahí tienen ustedes. Lo acaba de abrir en este momento, en este instante, lo acaba de abrir producción. Ok, él dice que él tiene unos audios míos y los tiene guardados. Yo no voy a guardar audios. Vamos a colocar el primer audio y le voy a pedir a la audiencia que ponga mucha atención. Porque en este audio, en esta conversación, Wender Enrique Villalobos expresamente pide dinero
para ayudar a unas víctimas de algo, para que sepan. O sea, para denunciar algo que debería denunciar. Porque si son víctimas de algo y le están pidiendo ayuda, él debería denunciar. Está pidiendo dinero para eso. Expresamente. Y si Wendell Enrique Villalobos niega que es él, yo lo reto a que se someta al polígrafo de voz y a las pruebas judiciales de que esa es su voz. Porque además, cuando hay una conversación, es entre dos. Colócala. Marico, pero te dije que hablara con las víctimas de ellos, me los pichara y yo, pate, yo, mijo, yo por plata voy durísimo. Y que me pichen las víctimas de ellos, si me pasan algo y verga, y yo salgo a denunciarlos a ellos. Por más que me tiren en mi verga, mijo, yo los salgo denunciando a ellos. Esta cuenta, se la pasa extorsionando aquello. Pero yo no me voy a meter en ese peo sin plata, porque yo sé que voy a recibir coñazos. Y yo no voy a recibir coñazos de ellos de gratis, mucho lo siento. Yo voy a denunciar la cuenta de ellos si las víctimas de ellos me pasan una vaina, ¿entiendes? Si no, de resto, yo no me voy a... Yo dije que no me voy a meter en esos peos así, marico, si no hay plata, porque voy a recibir coñazos de gratis, los demás llenándose los bolsillos y yo dando la cara por los demás sin real. No, mi amigo, qué va, le dije, negativo. Pues es que le digo a ellos, si yo quiero tal, bueno. Lo que pasa es que ellos están ofreciendo plata y están ofreciendo verga. Pero claro, te quieren tirar coñazo a ti y da verga. Yo no te quiero que tire coñazo a ti, pues, ¿entiendes? Pero andan, tú sabes, no sé a qué están jugando, güey. Él dice que él tiene unos audios míos. Eso es un efecto espejo. Yo me he visto de rosado y se viste de rosado. Mañana amanece vestido así, con un zarcillo. ¿Quién es el que extorsiona? Esto es una extorsión. Él le está pidiendo a unas víctimas dinero para denunciar a sus victimarios. Es como que si aquí hubiera llegado, ¿verdad?, los inmigrantes que denunciaron a Rolando Vázquez y yo les dijera, si no me pagas, yo no te permito denunciar. Hay otro audio en el que también pide dinero para hacer montajes y para inventar. Dice, tú sabes que yo me vuelvo loco y hago montajes e invento. ¿Pero para qué les cuento si el audio está ahí? Adelante. Tengo un verguero aquí, marico, que a la hora del té voy es durísimo contra ellos. Pero, marico, como te digo, con plata en el bolsillo, yo no me voy a meter en ese peo porque sabe que me van a dar duro. Entonces, bueno, me van a dar duro, pero con plata en el bolsillo y yo contrarrestando 10 veces más que ellos. Porque tú sabes que yo cuando me vuelvo loco, marico, chaca, y doy, la gente me dice, Wendel, pero no le pares, y yo sí le paro, voy para adelante, chaca, y le pongo picante y le invento una verga, y le pongo más, y hago montaje y hago un poco de verga. Tú sabes que yo me vuelvo loco. Hago montaje y yo me vuelvo loco. Ese es Wendel Enrique Villalobos, es su voz. Vamos a poner el audio donde le pide a alguien $200. Dame aunque sea $200, pues necesito comprarme un teléfono. ¿Qué pasó, ratón? Verga, marico, me tienes olvidado, weón. Ojo, yo pensé que tú me querías de verdad. Marico, no jodas, ayúdame con la vaina. Por lo menos consígueme por ahí aunque sea $200 para comprar el maldito teléfono ese. Me quiero comprar el teléfono ese para empezar a echar coñazo en vivo, weón. Para que la gente llame en vivo a echar coñazo. Por ahí tengo una polvorita, pero por lo menos unos 200, con lo que, te voy a decir como lo que piden en los autobuses, con lo que salga de tu corazón. Saludos, niño. Siendo delincuente. Por cierto, que en ese mismo programa, él habla de su relación con Norbey Marín. Y eso lo vamos a colocar ahorita, porque Norbey Marín está viviendo ahora en los Estados Unidos. Este señor está extorsionando. ¿Qué relación tiene Norbey Marín profesionalmente con este señor? ¿Va a desmentir la relación con este señor o la va a asumir? Porque estamos hablando de que ellos trabajan juntos la información que publican. Y este señor está cometiendo un delito público, porque el tema de Roberto fue un hecho individual, privado,
que afectó a una familia y a una persona, pero no es un delito público. Informar a cambio de dinero es un delito público, colectivo, que afecta al colectivo. Porque cuánta gente no se ha cortado las venas diciendo que Wendell Enrico dijo esto y dijo lo otro. Y ya ustedes oyeron que no hacen nada sino a cambio de dinero. Vamos a seguirlo escuchando. La parte donde nombra a Norbey Marín es así como, además, es sometiendo a Norbey Marín a la responsabilidad de que todo lo que él hace es acordado con Norbey Marín, prácticamente. Vamos a escucharlo. Ella me demanda, si ella dice o algo, yo lo hago. Y no es que Patricia Mía Poleo es enemiga mía, es que Patricia Poleo es enemiga de mucha gente. Yo nunca le hice nada a Patricia Poleo y ella ha querido destruirme a mí y a mi amigo y hermano Norbey Marín. Y el que se mete con Norbey Marín se mete conmigo. El que se meta con mis hermanos venezolanos se mete conmigo. Y Patricia denuncia cosas que a ella le convienen, pero no habla de las cosas cochinas que ella hace detrás de muchas denuncias por plata. Y yo les voy a hablar de eso, porque llegó la hora. Porque muchos le jalan bola y siguen a Patricia Poleo teniendo una imagen de ella que realmente no es. Que ha utilizado a venezolanos, que ha utilizado a empresarios, para que usted sepa. Y todo es un negocio. Y a ella le gusta hablar de que los otros tienen negocios. Yo le voy a contar a usted y a ella los negocios que yo sé que ella hace. ¿Por qué usted cree que todos los que están con Patricia Poleo se han separado de Patricia Poleo? Orlando Bendaño, Jovel Álvarez, Nitu, Lara Faría, Marcano, etcétera, etcétera. ¿Por qué usted cree? Porque sabe que ella está embarrada hasta aquí. Porque ella quiere aparentar una cosa aquí en las cámaras y ocultar otra, de la cual yo sé y muchos de nosotros sabemos. Y así como a ella le gusta quitar máscaras, para desenmascarar gente... sería bueno porque yo me imagino que él debe conversar con Daniel Lara Farías, con Jovel, con Orlando Bendaño, con Nitu, que estuvieran todos en su programa y contaran, porque yo creo que todas esas personas que él mencionó son personas responsables, son periodistas importantes, son personas transparentes a las que respeto, y si ellos saben que yo estoy cometiendo un delito, o si ellos saben que yo estoy haciendo algo irregular, deberían denunciarlo porque si no son mis cómplices. Si ellos se fueron de esta plataforma porque vieron que aquí había manejos dolosos, turbios, no transparentes, deben denunciarlo públicamente porque si no son mis cómplices. Así funciona la cosa. Así que yo insto a Nitu, a Daniel Lara Faría, a Jovel Álvarez y a Orlando Bendaño a que me denuncien. A que hablen de cuáles son los negocios sucios que los apartaron de factores de poder. Adelante. A mí también. Y si Patricia tiene algo que decir de mí, si me encuentra actos de corrupción, de ladronismo, que yo no soy político, o de extorsión, o de error, de lo que tú quieras, sáquelo. Vente conmigo. Sáquelo. Sacado estás. Si usted... Sacado estás. Ahí está el audio. Sacado estás. Señora Patricia, cree que yo estoy mintiendo o quiere hacerle entender a la gente que yo estoy mintiendo, la reto a que me demande. ¿Qué prueba bastante tengo? Solo que no la suelto para no darle herramientas a mi enemigo. Porque usted es enemiga de muchos, de mucha gente de bien, que porque no hay plática, la ataca. Entre eso estoy hablando de empresarios, venezolanos de a pie, común y corriente, afectados, artistas. Y yo no estoy defendiendo aquí artistas. A mí me dan exactamente la artista, mucho menos si son arrastrados. Vente conmigo, porque él no habla de esos empresarios de bien, esos enemigos que yo tengo. Yo claro que tengo enemigos. Por supuesto que los tengo. Por supuesto que esta basura no es enemiga mía. Es enemigo de la sociedad, la basura esta. Pero, por supuesto, que... cuando uno saca aquí información con pruebas y todo lo que uno dice aquí se corrobora, obviamente esa gente termina convertida en enemigo de uno. Es que yo no los quiero de amigos. No los quiero de amigos. Mis amigos están contados. Contados. Sigue. Y empresario menos. Pero la verdad se ha dicho. La verdad se ha dicho. Entonces, bueno, vamos a ver si ella se atreve a hablar
y a decirle la verdad, asumir que parte de su equipo, su socio del programa del cual ella alardea, que es transparente, que es pulcro, está metido en estos delitos, como atropellar a un niño y estar preso por eso, por estar borracho y atropellar a un niño en los Estados Unidos. Tu socio. Usted mira, ¿qué tiene que ver la responsabilidad de esos individuos? Sí, pero ese es su socio de su programa, en el cual ella dice que habla verdades y que denuncia todo. Vente conmigo. No sé si seguimos en esto, porque él vuelve a repetir que Roberto atropelló a un niño. El joven, repito, tenía 21 años. Y yo creo que no hay que seguirlo oyendo, porque ya todo está muy claro. Él dice que yo no me voy a atrever a hablar. Déjenme decirles que yo, aquí todo se debate y se discute. Yo hubiera, desde el primer día, hablado de este tema, pero yo tengo que respetar las decisiones de ambas familias, ambas. La familia de Roberto y la familia, sobre todo, eso es lo que más respetamos, la familia del joven fallecido. Yo les voy a leer unas palabras de Roberto. Roberto iba a estar con nosotros vía telefónica, pero por respeto a las normas del penal no va a estar. Y quiero leerles sus palabras. Son escritas por Roberto, me las envió a mi correo electrónico y las voy a compartir con ustedes. Mis palabras al final de todo esto es que, primero, estoy muy contenta de que no tuve que dar explicaciones, las di, porque Roberto las merece. Y las merecen las personas que se preocuparon por las publicaciones. Y incluso muchas familia lejana de Roberto no sabía que esto estaba ocurriendo. Ellos trataron de instigar a la familia a que se uniera a esto, y como lo dije en las redes sociales, poca gente tan decente conocido yo como la familia del joven fallecido. Esto es una tragedia que ha afectado la vida de dos familias, afectó mi vida. Por cierto, que tengo que decir algo antes de leer las palabras de Roberto. Yo tengo mucho que agradecerle a Roberto, porque este tránsito por el que ha atravesado Roberto desde hace 2 años y medio ha sido muy duro para él y para su familia. Pero en esos 2 años y medio a mí también me han ocurrido cosas personales muy dolorosas. Cosas personales que no tengo por qué compartirlas, porque son personales, porque no atañen al colectivo. He tenido pérdidas dolorosas y Roberto ha estado conmigo a pesar de su propio problema. He enfrentado 2 demandas de 2 malandros, uno llamado Rolando Vázquez y el otro Raúl Morales. Y Roberto, hasta el último día antes de entrar en la cárcel, estuvo acompañándome, apoyándome, ayudándome en todo esto. Yo siento mucho, esa foto, por cierto, es del día que todos acompañamos a Roberto a entregarse en la hora y en la fecha que la juez lo decidió. Ese día yo le dije, te espero aquí, voy a estar contigo hasta el final. Y así estuvimos, su familia, sus amigos, todos estuvimos ahí. Y Roberto, a mí me hace muchísima falta, porque lamentablemente, y ahora digo lamentablemente porque eso nunca... yo me hubiera imaginado que iba a pasar. Cuando todo esto comenzó entre Roberto y yo, esta sociedad, yo le dije, Roberto, si tú fallas, yo me voy. Yo sin ti no voy a hacer esto. Como Roberto es mucho más joven que yo, jamás pensé que Roberto iba a fallar primero que yo. Es decir, yo jamás pensé que Roberto se iba a morir y yo iba a quedar a sobrevivirlo. Nunca pensé en este escenario. Me hace mucha falta. Lo extraño mucho en todos los sentidos. Sobre todo, lo extraño como mi socio, porque esto que ustedes todos los días disfrutan de alguna manera es obra de Roberto Betancourt. De manera que yo tengo mucho que agradecerle a Roberto, porque en medio de sus circunstancias siempre estuvo ahí para apoyarme en mis pérdidas personales, en mis sufrimientos personales y también en los profesionales. Tengo mucho que agradecerle. Incluso estando preso, Roberto se dedica a escucharme cuando yo necesito el apoyo del amigo. Y me escucha y me apoya desde donde está.
Voy a leer sus palabras. Soy Roberto Alejandro Betancourt Rojas. A través de estas palabras escritas, quiero ratificar y ampliar la información que ya mi amiga y socia en Factores de Poder, Patricia Poleo, y el teniente José Antonio Colina ofrecieron el día lunes a través de un video en las redes sociales. En primer lugar, quiero aclarar que la decisión de no informar acerca de mi caso judicial fue netamente profesional, pues se trataba de una situación individual en la que no tenía nada que ver ni Factores de Poder ni mi socia Patricia Poleo. No soy personaje público y la familia de la víctima merecía y merece respeto. La información tergiversada que se ha publicado acerca de mi caso tiene intenciones obvias de perjudicar o desviar la atención de las últimas denuncias que hemos hecho a través de Factores de Poder. Personas interesadas en destruir la credibilidad de nuestra plataforma han hecho uso de páginas anónimas que son manejadas por inescrupulosos dedicados a extorsionar y desinformar. El viernes 19 de julio del 2019, luego de mi jornada regular en Factores de Poder, me trasladé a la ciudad de El Doral a una reunión de trabajo. Cuando terminó, me reuní con unos amigos a comer y efectivamente tomé más del límite permitido para manejar. Cometí el error más grande de mi vida y que lamentaré para siempre, cuando decidí regresar a mi casa manejando. A las 2:30 de la madrugada choqué contra una moto. Lamentablemente, el joven que la conducía murió al llegar al hospital. Fui detenido en la escena, nunca opuse resistencia y dije la verdad de mi situación. Fui trasladado a la sede de la policía del condado de Miami-Dade, en donde alrededor de 2 horas más tarde me informaron sobre el fallecimiento del muchacho, lo que literalmente me devastó. Quienes me conocen saben lo riguroso que he sido en el cumplimiento de las normas y la ley. Mi récord hasta ese momento era impecable. Jamás había tenido ni una multa de tránsito, al punto de que la propia oficial que levantó el accidente me dijo: "No puedes creer que te esté pasando esto, ¿verdad? Estos accidentes pasan, así es la vida, lamentablemente". Entré a las 10 de la mañana a una cárcel del condado y contacté a mi esposa y a Carlos González, amigo y director de ventas de Factores de Poder, quien a su vez llamó a Patricia Poleo para informarle sobre la situación. Para darme libertad, me fijaron una fianza de $260,000, de la cual había que pagar el 10%, es decir, $26,000 que fueron reunidos entre mi familia y amigos. Mis fiancistas fueron Patricia y mi hermano Eduardo. 12 horas después, a las 10 de la noche del sábado 20 de julio del 2019, fui dejado en libertad. La semana siguiente designé al abogado Fran Gaviria para que ejerciera mi defensa. Él puede dar fe de que en ningún momento estimé como opción evadir a la justicia. A pesar de estar aterrado por lo que sería mi futuro y el de mi familia, desde el primer momento estuve dispuesto y convencido de asumir las consecuencias de mi error. Sabía que era lo correcto, pues este es el mejor ejemplo que puedo dar a mis hijos y a todos los que me rodean. Las semanas siguientes fueron muy complejas en lo personal. Estaba muy confundido al punto de dudar de mí mismo. Me refugié en mis hijos, en mi trabajo, en mi familia. Busqué ayuda psicológica y espiritual. Me costaba demasiado hablar del tema. Temblaba, literalmente temblaba del miedo. Pero gracias a la ayuda profesional y al inmenso apoyo de quienes sabían de mi situación, logré empezar a creer de nuevo en mí, a perdonarme y a canalizar mi situación. Con respecto al proceso judicial, durante 2 años y medio cumplí estrictamente con todas las audiencias y los requerimientos impuestos por la Corte. Preparamos mi defensa. Mi abogado determinó que por el agravante que significa el alcohol, lo mejor era que me declarara culpable y así fue. El 3 de febrero del año 2022 fui sentenciado a 4 años de prisión estatal, seguido por 10 años de probatoria en libertad y suspensión de la licencia de conducir por 10 años. En la audiencia final del caso, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hablarle desde lo más profundo de mi corazón a la madre de Richard, el joven fallecido, quien estaba conectada vía Zoom, y a sus tías y primos que se encontraban presentes en la sala. Todos se comportaron con la mayor generosidad, al punto que al finalizar la audiencia permitieron que me acercara e incluso que los abrazara. La audiencia estuvo cargada de decencia, de respeto, desde la impecable exposición de la fiscal hasta las palabras expresadas por la juez, quien decidió, debido a mi perfil y mis atenuantes, darme la mínima sentencia estipulada por la ley para estos casos. La sala estaba llena de familia y amigos que me acompañaron y me han apoyado de una manera que me tiene profundamente conmovido y por lo que estaré eternamente agradecido. Los delitos por los que me sentenciaron fueron DUI, que es manejar bajo la influencia del alcohol, y manslaughter, homicidio involuntario. La sentencia no fue de 14 años, sino fue por asesinato, como dicen
en las publicaciones de redes, en donde, si he de resaltar algo positivo, es que los usuarios entendieron desde el primer momento el sesgo con que fueron escritas. Pues frente a esas cuentas no están profesionales de la comunicación, sino productos de las redes sociales que se han convertido en un cáncer para la sociedad y para el verdadero ejercicio del periodismo. Hoy es 6 de septiembre del año 2022. Me entregué a la justicia 3 semanas después de la sentencia en la fecha y hora indicada. Tengo más de 6 meses privado de libertad en una cárcel de mínima seguridad del estado de la Florida. Han sido días muy difíciles para todos. El respeto y consideración por la familia de Richard fue, es y siempre será lo más importante para mí. El día que comencé a pagar la pena fue mi primer día de paz dentro de todo esto. Estoy asumiendo las consecuencias con la frente en alto, tomando esta dura experiencia para mi crecimiento personal y trabajando en una idea con la que pretendo, en la medida de mis posibilidades, prevenir que otras personas pasen por situaciones como esta. Las estadísticas son alarmantes. Desde esa noche del accidente, tomé como decisión de vida no tomar más alcohol. Me siento bien de salud, muy fuerte mentalmente y reitero, profundamente conmovido y agradecido por todo el apoyo que he recibido desde el principio. Actualmente, trabajo en la cocina del penal, desde las 3 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana. El resto del tiempo, trabajo remoto apoyando factores de poder. Leo y hago deporte. Los fines de semana y días feriados recibo la visita de mi familia y amigos. Y estoy convencido de que esta tragedia me convertirá en un instrumento de lucha contra la irresponsabilidad de ponerse frente a un volante después de haber tomado alcohol. Estas son las palabras de Roberto Betancourt y con esto me despido hasta mañana.